La idea de cuerpo ha ido cambiando durante la historia de la humanidad. Antiguamente se consideraba que el cuerpo estaba separado del alma, dándole mayor importancia a esta, lo que hacía de la educación física un elemento netamente instrumental, donde el cuerpo servía para cumplir las metas del alma. El cuerpo como tal lo entendemos como la materia prima de nuestra existencia. Es nuestra realidad misma y lo que nos permite establecer los vínculos sociales con los cuales pues construimos la realidad en la que vivimos. Para los griegos, los bienes más exaltados fueron la belleza, la salud y la juventud, dándole una gran importancia al cuerpo como generador de grandes manifestaciones artísticas y deportivas. La importancia del cuerpo es muchísima en la medida en que es todo lo que tengo, definitivamente. Entonces vale la pena hacer todo lo posible para mantenerlo en muy buenas condiciones, no solo físicas, sino también emocionalmente, psicológicamente. En la Edad Media, el cuerpo adquiere un carácter mucho más sacro, donde se entiende como la cárcel del alma. La educación física se reduce en muchas de sus aplicaciones por considerarse pagana. Aquí en la facultad, yo creo que más allá, el cuerpo no es nuestro objeto de estudio como tal, pero sí estamos tratando de entender un concepto de cuerpo que supere el dualismo cartesiano que pues la tradición occidental ha tratado de imponer. Para el Renacimiento, el cuerpo toma un nuevo valor, al ser considerado como un microcosmos vivo, haciendo la gimnasia un elemento básico del proceso educativo de los pueblos. En diferentes semestres hemos concebido el cuerpo desde la cultura, desde el medio en el que me desenvuelvo y desde un propio yo. Hay que tener en cuenta que el cuerpo, todo lo que se concibió así con relación al cuerpo es una construcción cultural, que además de eso debemos enfocarnos en el medio en el que nos desenvolvemos para poder dar pie de lo que es la significancia del cuerpo. Nuestro cuerpo, para poder sentirlo, debemos experimentarlo, vivenciarlo, creer y saber qué es nuestro cuerpo para así dar una buena pauta de lo que significa el cuerpo con relación al medio. En la Ilustración, Rousseau concede a la educación física un papel importante en la pedagogía y se considera que educar es volver a la naturaleza y que la educación física es un buen medio para permitir el contacto con ella. Tenemos claro que la construcción conceptual de educación física, deporte y recreación tienen dos elementos que lo fundamentan, que son el concepto de cuerpo y el concepto de movimiento. Cuando nosotros decidimos abrir las tres licenciaturas, tuvimos que empezar a entender que el cuerpo biológico, organismo, simplemente es una instancia de posibilidad de educar al ser humano. Entonces, la primera cosa que tuvimos que decidir es modificar el concepto de cuerpo, saliéndonos de esa concepción eminentemente biologista y empezar a construir un concepto de cuerpo como construcción social y cultural. Desafortunadamente, la educación física se ha deportivizado mucho. Al llegar acá a la licenciatura y ver cómo no es lo que uno esperaba de pronto en cuanto a mucha práctica, muchos deportes, es más cómo hace la pedagogía, cómo se hace a entender, valorar y tener las herramientas para cuidar el cuerpo y cómo lo que yo hago conmigo mismo repercute directamente sobre la sociedad. O sea, además de tener ese cuerpo biológico, entendemos que ese cuerpo biológico es una instancia objetiva, concreta, que nos permite la mediación de nosotros mismos con la realidad, pero que el concepto de cuerpo es una construcción social y cultural. Haber pasado de esa construcción eminentemente biologista a una concepción de cuerpo como construcción social cultural le dio a la educación física otra mirada, una mirada mucho más humanística que la que teníamos antes. Indudablemente los avances y cambios conceptuales e innovativos que se han dado al interior de la facultad son enormes. El habernos dividido en tres programas ha permitido de verdad estudiarnos
sin estar permeado en un alto nivel como lo fuimos en una ocasión por uno solo de los programas. Efectivamente, la educación física concibe el cuerpo y su función educativa y social de manera diferente a cómo se puede trabajar visto desde la perspectiva del deporte o la recreación. Y así atendemos a un mayor espectro de población y además se pueden hacer trabajos mucho más focalizados. Soy egresado de un colegio público, ¿sí?, de la capital. Entonces, eran muy recurrentes las prácticas de actividad física relacionadas con el deporte en la clase de educación física. Entonces, yo creo que como la mayoría de las personas de nuestra generación, la clase de educación física estaba cimentada por el fútbol. Al momento de ingresar en el primer semestre, cambia ya totalmente la perspectiva de lo que es la educación física. Y se empieza como a anteponer el principio pedagógico que hace la universidad. La decisión de haber estructurado académicamente la Facultad de Educación Física en tres licenciaturas es el resultado de la revisión de nuestra trayectoria histórica como institución madre de la educación física del país. Y cambia la noción de educación física, se empieza a entender una nueva noción. Al momento en que ingresé, precisamente en ese semestre, dividieron la licenciatura en deporte, la licenciatura en recreación y la licenciatura en educación física. Entonces fue un choque tremendo para todos los que ingresamos. Perfecto. Deporte está centrado, hasta donde hemos discutido, en el estudio del deporte como hecho social. Y la recreación está centrada en el estudio de la recreación como una posibilidad de desarrollo de pensamiento creativo. Más allá de lo que socialmente se ve, que lo que se ve son las formas, de todas maneras, como universidad pedagógica estamos obligados a darles sentidos y contenidos distintos a nuestro quehacer académico para modificar los imaginarios sociales que sobre nosotros existen. Así fue un cambio total. Ahora la concepción que se tiene de educación física es totalmente distinta, gracias también al proyecto curricular que está en la facultad, que pues en el entorno académico nacional sí es, trata de ser como muy alternativa y muy innovadora. La educación física, para que rescate su valor intrínseco en el campo de la educación, tiene que asumirse más allá de la forma. Y con base en esa decisión de asumirnos más allá de la forma, encontramos como objeto de estudio fundamental el abordar la experiencia corporal para responder a la naturaleza de la educación física, que es un saber vivencial experiencial. La licenciatura tiene un enfoque que no tiene ninguna otra licenciatura y es la experiencia corporal. La experiencia corporal concebida como ese saber, sentir y expresar con el cuerpo, ¿sí? Es importante tener en cuenta, como ya hemos mencionado anteriormente, que la educación física no es solamente salir a jugar a un patio o hacer deporte o solamente hacer aeróbicos, entre otras cosas. No, la licenciatura es mucho más que eso. La esencia de la licenciatura es tener experiencias corporales que ameriten la creación de diferentes conceptos dentro de la educación física. Es nuestro objeto de estudio como licenciatura en educación física es la experiencia corporal, porque la asumimos como un elemento que estructura los procesos del sujeto. El quehacer pedagógico del docente no solamente se crea desde el hacer, sino desde el pensar, hacer y sentir. Entonces considero que la pedagógica y la universidad como tal enfocan en los educadores físicos un quehacer docente que más que hacer, primero se piensa, se siente y se vive para hacer un sentir pedagógico. Refiriéndonos a la distinción que recibimos a la Luis López de Mesa, que está originada en la acreditación de alta calidad obtenida por el Programa de Educación Física, está delineado por el decreto justamente en el cual se contemplan unos factores, unas características, y ellos indican un derrotero a seguir. Naturalmente, pues eso estuvo generado por un proceso de autoevaluación,
un plan de mejoramiento, consecuencia de ese proceso de autoevaluación, pero en el cual está inmerso todo lo que es docencia, investigación y las mismas características intrínsecas del programa, que son el baluarte académico, la novedad de planteamiento académico que hace el programa, fue uno de los elementos que más incidió en ese aspecto. Aprovechamos el convenio con la Secretaría de Educación, acompañando varios colegios en el proceso de articulación de la educación media con la educación superior. Y ha sido como la oportunidad que hemos encontrado para empezar a mostrar una mirada distinta a la educación física, y ha tenido una alta receptividad. En ese sentido, creemos que ha sido como la estrategia para empezar a modificar esos imaginarios sociales de la educación física. Para mí la articulación ha sido muy positiva. ¿Por qué? Porque nos ha dado a conocer los conceptos básicos de la educación física y tener en claro los conceptos que es cuerpo, porque antes uno, digamos, en tipo sexto, quinto, comenzaba uno a correr. En la educación física, no, 10 vueltas al colegio y tiene su B, y no tenían claro que era cuerpo, cómo uno manejaba sus cuerpos, los diferentes usos socioculturales que le daba al cuerpo. Ha sido muy positivo y poder aprender a interactuar en grupo. En este convenio participan tres colegios: el Colegio Porvenir, el Colegio Bravo Páez y el Colegio Luis López de Mesa. Estos tres colegios son los colegios que ya están en una etapa de evaluación de un proceso que venimos desarrollando desde el año 2008. Y tenemos otros 7 colegios que están también en la fase de implementación. Veíamos la universidad muy lejos, entonces nosotros veíamos la universidad como un sueño, como algo que no se puede llegar o que muy pocos llegaban. Entonces la articulación de la educación media con la educación superior nos ha permitido como que ese sueño se vuelva una realidad, y que entonces que nosotros tengamos esas oportunidades que a muchos no se les dan. El objetivo de estos proyectos es que los estudiantes que acuden a los colegios distritales vean un poco más cerca la posibilidad de acercarse a la educación superior, que vean que ese paso de la educación media a la educación superior no es imposible. Nuestro proyecto para esos colegios está pensado para que los estudiantes de décimo y undécimo, en jornada extraescolar y los fines de semana en algunos, estudien el currículo que nosotros propusimos para esos colegios y que va muy de la mano con el proyecto curricular de la Licenciatura en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional. En este proceso hemos realizado una serie de trabajo en donde la universidad, con maestros del colegio, hemos venido conociendo las propuestas educativas. La idea es que la universidad tiene una propuesta de formación humana para sus estudiantes, y en este caso la licenciatura en educación física, y el colegio El Porvenir también tiene unos objetivos de formación con los estudiantes. Nosotros realizamos un trabajo mancomunado con los profesores de los colegios. Hicimos un plan de estudios, hicimos una malla curricular, acompañamos los grupos de trabajo y de estudio de los profesores del distrito, y ellos comenzaron a implementar. Nosotros acompañamos este proceso con reuniones de profesores, de directivas, de padres de familia, de estudiantes, y ellos simplemente después de muchas reuniones y de haber finiquitado casi ese plan de estudio, se implementó. Y ha sido un encuentro de pares, en donde se han creado conversaciones entre maestros de universidad y maestro de colegio. Esto ha favorecido que la universidad tenga una visión de cómo es la dinámica del colegio, y el colegio tenga una visión mucho más cercana, mucho más presente de lo que es la vida de la universidad. Y esto ha hecho también, obviamente, que los estudiantes tengan una visión, un acercamiento mucho más concreto, mucho más real de lo que es la vida de la universidad. Con respecto a la educación física, nos han cambiado el concepto.
que antes uno el concepto era que tenía que correr y sudar para demostrarle al profesor que hizo educación física. Ahora el concepto es que lo vemos tanto de una parte filosófica como una parte científica o una parte biológica. Entonces como que estamos mirando diferentes aspectos y llegamos a la conclusión que el cuerpo no solamente es físico, correr, que un cuerpazo, sino también la mente, pensamientos, la forma en que nosotros educamos el cuerpo y en que nos manejamos y nos acoplamos a diferentes espacios. Ha sido una experiencia muy buena, tanto para los estudiantes como para los docentes, porque fue darle un vuelto total a lo que era el concepto de la educación física que nosotros teníamos y veníamos manejando con el programa integrado de lo que era el deporte, la educación física y la recreación. Cuando nos plantea la pedagógica el cambio de que es solamente la educación física y que el colegio va a estar articulado, hubo mucha motivación de parte de nosotros para implementar este programa. Damos gracias a la asesoría de la pedagógica porque ha sido muy constante ese acompañamiento para nosotros los docentes, que es un cambio total para nosotros de lo que teníamos para lo que se va a dictar ahorita. Para mí la articulación ha sido pues muy importante porque nos ha dado como más perspectivas de lo que teníamos antes. Antes nosotros creíamos que cuando nos decían educación física era venir a jugar y a sudar, y no, nos tenemos que dar de cuenta que digamos la educación física es más que olor y sudor, sino que también la educación física es el ver cómo utilizar el cuerpo, qué se debe hacer con el cuerpo, o sea, y no, las concepciones que nosotros le damos a él. En un principio fue un poquito difícil con los estudiantes porque tendrían que estar todo el día. Entonces, para ellos, estar por la mañana con las clases básicas, el núcleo básico, y por la tarde el núcleo tecnológico, para ellos ha sido un poquito difícil. Motivarlos a que lleguen a la universidad, de que ya están en el colegio y que la universidad está en el colegio, también fue un poquito difícil, pero en este momento ya tenemos, desde el año pasado que había uno, dos en cada curso, en este momento ya tenemos 55 estudiantes que quieren estudiar y que quieren seguir a la licenciatura en educación física. Quiero seguir, digamos, estudiando la carrera, poder seguir en la universidad pedagógica y tener en claro más adelante en mi futuro los conceptos de la educación física. Y también la articulación me ha servido para mejorar mi comportamiento. Creo que uno de los retos más importantes que ha significado en mi labor como docente ha sido acercar a los estudiantes a la comprensión de la educación, a acercarlos al proceso de la pedagogía dentro de la licenciatura en educación física, y que ellos comprendan de alguna manera que es una vocación y que es una profesión muy importante hoy en día en Colombia, ¿no? Trabajamos con los mismos nombres que tiene la Universidad Pedagógica Nacional y se ven las mismas temáticas de los dos primeros semestres de la universidad. Entonces ellos empiezan a entender eso y se dan cuenta que ellos se están preparando ya para la universidad. Eso es lo que estamos haciendo básicamente acá. La articulación lleva, este es el segundo año que va en forma. ¡23! ¡23! ¡El que hace la cesta se devuelve! ¡El que hace la cesta se devuelve! La educación física va más allá. La educación física hay que manejar la parte teórica. Hay que mirar que cuando estamos jugando también estamos aprendiendo un montón de cosas diferentes. Entonces los maestros de las otras áreas pues también van aprendiendo que la educación física tiene más significado. Eso es lo que básicamente también los muchachos van entendiendo también como los maestros de otras áreas. Y lo bueno es que también se vinculan los maestros de otras áreas y ellos también entran a la articulación y también dan su clase y se dan cuenta que sí hay temas relacionados de otras asignaturas, de otras áreas, con la educación física. Soy docente de lingüística y definitivamente los procesos de escritura, de lectura, son fundamentales dentro del proyecto de articulación y eso me han servido como herramientas para que los estudiantes comprendan no solo el proceso de aprendizaje mismo y el proceso de conocimiento, sino que tengan herramientas para implementarlas en un futuro profesional. Actualmente pues dirijo el área de pedagogía y dentro de ellas una asignatura que se llama Taller de Lenguajes y Educación y Pedagogía, y ambas han complementado el proceso dentro del proyecto de articulación. Los estudiantes han adquirido herramientas no solo a nivel de escritura, de oralidad, sino que de alguna manera han adquirido conocimientos fundamentales en el campo de la educación física como tal. Mi experiencia en la universidad fue gratificante, ¿sí? Porque aprendí muchas cosas que nunca pensé aprender. Tenía la idea, se me había pasado alguna vez durante años anteriores ser docente, o sea, ser educador,
pero no era, o sea, era fuerte, pero no era tan definida. Después, cuando llegó a la Universidad Pedagógica y me di cuenta de los beneficios que tiene un educador, me pareció maravilloso y es algo que hizo la universidad y definió mucha gente. Sí, mucha gente estuvo acá y dijo, quiero ser profesor, quiero educar porque le gustó eso. El programa de la articulación con la educación media y superior y con el mundo del trabajo es una propuesta de Bogotá Positiva y está enmarcada dentro de las propuestas que lidera la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación, con convenio con la Universidad Pedagógica Nacional y después de una previa caracterización que se le hizo al colegio en cuanto a fortalezas de contexto y fortalezas en cuanto a los atributos de los estudiantes, se decidió que fuera la licenciatura en Educación Física. Bueno, en sí el proyecto de la licenciatura en Educación Física, el proceso de articulación que se está trabajando con el colegio, pues es un proceso que nos ha beneficiado a todos los estudiantes de grado décimo y undécimo. Ha sido un proyecto bueno, bien organizado, con proyección y pues sí, o sea, pues nos ayuda a nosotros como a orientarnos sobre pues lo que queremos hacer en un futuro. La educación media articulada le brinda a los estudiantes herramientas para que se puedan desempeñar mejor en diferentes contextos. Nosotros entregamos certificación laboral de gestores como proyectos culturales, lo que le abre la posibilidad al joven de trabajar en diferentes contextos relacionados con la parte cultural. También ha hecho bastante extensión con, fundamentalmente hasta ahora, con entidades del Estado. Hicimos la asesoría académica del Plan Decenal del Deporte, de la Recreación y la Educación Física. Lideramos además el programa de competencias para la educación física, la recreación y el deporte en el país para el Ministerio de Educación Nacional. Las políticas públicas en 10 localidades de Bogotá con sus planes de acción. Además de ello, estamos liderando también el programa de articulación y media especializada con la Secretaría de Educación, que es un programa pionero en el país y que muy seguramente van a replicar de otras secretarías. También realizamos un proyecto importantísimo para Coldeportes Nacional y el Comité Olímpico, que son las escuelas virtuales en deporte, que generaron pues una página web y toda una estructura para promocionar la práctica de los deportes, y además de ello un bus de esos grandes visitó más de 110 distintas poblaciones de Bogotá, del país, atendió directamente más de 11.000 usuarios, más aquellos que se están vinculando vía página de internet. Tenemos además proyectos de vincularnos aquí con la empresa privada y poder justamente atraer a toda la población para poder cumplir nuestra función de generar bienestar. Pensamiento, Palabra y Obra es la revista de la Facultad de Artes de la Universidad Pedagógica Nacional. En Pensamiento, nosotros pretendemos mover todos los discursos sobre educación artística. De alguna manera, creo que estamos haciendo presencia, por lo menos en Bogotá, moviendo los discursos sobre educación artística, la relación arte y pedagogía, la relación ética y estética. En Palabra, nosotros estamos moviendo la palabra dentro de la facultad. Todo lo que hacemos allí, foros, conferencias, entrevistas. Y en Obra, publicamos la obra de los profesores y estudiantes de las 3 licenciaturas que tenemos en la facultad, visuales, escénicas y música.